Gambeteros, Haaland está preocupando a algunos aficionados. Además, pésimas noticias para el Barcelona con Araujo y dura acusación a Jorge Méndez con el Barça. Pero arranquemos hablando de cómo Arabia quiere que Neymar, Benzema o CR7 vuelvan a la Champions. Gambeteros, la apuesta del fútbol árabe es tremenda, eso lo sabemos, pero ahora la Pro League de Arabia Saudí tiene un plan para que algunas de sus estrellas puedan jugar en la Liga de Campeones. Dentro de Arabia están conscientes de que no basta con llenar de estrellas la liga, sino hay que mostrarlas. Y qué mejor que en la vitrina más grande del fútbol mundial. Gracias a la cantidad de dinero invertida en fichajes, los equipos de Arabia han conseguido el foco mediático y quieren aprovecharlo. De acuerdo al medio El Corriere dello Sport, el plan de Arabia es trasladar a la UEFA a una iniciativa para que el campeón de la Pro League, junto con el segundo lugar, reciban una invitación del organismo europeo para participar en la Champions League. La idea de los responsables en Arabia es acelerar esta propuesta para hacer realidad esta iniciativa a partir de la siguiente temporada, cuando entre el nuevo formato de la competición dando cabida a más equipos. Mientras que es cierto que el fútbol saudí parece imparable, sin embargo, yo siento que este plan se ve muy difícil de hacer realidad, gambeteros. La posibilidad, sin duda, es muy remota. La UEFA no va a cambiar la forma en que los equipos llegan ni los lugares que van a otorgar, porque los planes para el nuevo formato de Champions se están trabajando desde hace años y no por un capricho van a replantear todo. Este plan se ve casi imposible. Erling Haaland no fue protagonista en la victoria de su equipo en la Supercopa. Y aunque la Premier la está rompiendo, hay algo que preocupa. Pues tampoco en la final contra el Arsenal hizo mucho. Ni en la final de Champions, ni la FA Cup. Es más, tampoco ha asistido en ninguna de las 5 finales que ha jugado con la camiseta del City. Y aquí te contamos la verdad de qué está sucediendo con Haaland. El hecho es que el noruego no ha marcado ningún gol en ninguna de las finales que ha disputado con los Citizens en tiempo regular, dejando fuera de su cuerpo al monstruo goleador que todos conocemos. Haaland tocó el balón apenas 15 veces en esta final, similar a los números contra el Arsenal, aunque esta vez jugó los 90 minutos. ¿Pero qué es lo que verdaderamente está sucediendo? Hay que ser claros, al noruego no se le discute que no aparezca en partidos importantes. Lleva 54 goles en 56 partidos disputados. Números brutales. Gambeteros, la realidad es que en las finales las tácticas de los equipos cambian y aprietan tuercas donde deben de apretar. ¿Cuántas veces vimos a Messi a CR7 rodeado por 4 o más defensas en finales? Lo mismo pasa con Haaland. Claro que todos los equipos van a buscar bloquearlo de todas las formas posibles. La presión contra él es impresionante y se ve en cada uno de estos duelos. Erling no desaparece, sino que se ve rodeado de rivales, pues la misión es que la máquina de goles no toque el balón. Haaland ha sido vital para llegar a todas estas finales. Claro que lo van a querer bloquear dentro de las mismas. No existe ningún problema con Haaland, esa es la naturaleza del fútbol. Y seguro, más adelante encontrará la manera de romper esta sequía en finales y entrar en modo cyborg. Pasemos rápido a nuestra sección de fichajes porque te debemos de contar que Arabia planea robarle un fichajazo al Barcelona. De acuerdo al medio de Athletic, hay varios equipos árabes interesados por Joao Cancelo, que estarán dispuestos a pagar lo que el City quiere por él. Y claro, ofrecerle al portugués un absurdo sueldo millonario. Sin embargo, Xavi y Deco confía en la voluntad y compromiso de Cancelo, pues Joao ya les habría dado el sí hace tiempo. Solo faltaría ver este desenlace, gambeteros. Veremos qué ocurre en las negociaciones entre Deco, Jorge Méndez y el Manchester City. Desde Inglaterra aseguran que el Real Madrid está bloqueando a Arabia. Durante los últimos días se habló de que Laporte se iría al Nasser y ahora Deson declara que el Madrid se metió en este fichaje en las últimas horas. En el Real lo ven como el reemplazo ideal de Militao. Laporte prioriza seguir en Europa, así que Madrid sí tiene poder en esta conversación y podría acelerar las negociaciones estos días. 6. Adiós Araujo. A través de un comunicado en redes sociales, el Barcelona informó que Ronald Araujo sufrió una lesión en el bíceps femoral en el último entrenamiento del equipo. Confirmadísimo que no jugará contra el Cádiz este fin de semana y se desconoce si será baja para más partidos, ya que su evolución marcará su regreso a las canchas. 5. Arriesgada apuesta de Madrid por Killer. Chelsea no quiere en su plantilla a Lukaku y parece ser que la Juventus ya se echó para atrás para ficharlo, aunque los Blues no tendrían todo perdido. De acuerdo a Sport, la directiva de Londres le habría ofrecido al Real Madrid fichar al atacante belga por 40 millones de euros. Sin embargo, los blancos no quieren saber nada de traspasos en la delantera. Siguen en la espera de ver de qué manera se resuelve el futuro de Mbappé, prioridad máxima de don Florentino Pérez. 4. No puede ser, por tercera vez se cae el fichaje de Ziyech.
Como si de una broma se tratara, gambeteros, Hakim Ziyech ya tenía todo cerrado para llegar al Galatasaray, pero por tercera vez se cayó su traspaso. Al igual que pasó con el Al Nasser hace poco más de un mes, el marroquí no pasó las pruebas médicas con el club turco. Esto es grave para la carrera de Ziyech, pues está lejísimos de entrar en los planes de Pochettino. 3. Confirmado. Este será el nuevo portero del Bayern. Al Bayern Múnich se le ha complicado un mundo el fichar un nuevo portero para que cubra la baja de Manuel Neuer. Por esta razón, y de acuerdo al diario Bild, la directiva bávara está cansada y no harán el intento por fichar en la portería y van a apostar como número uno por Ulrich, hasta ahora portero suplente del Bayern. Tiene la confianza de Thomas Tuchel y sería el titular del equipo, al menos hasta que regrese Neuer. 2. Arteta explota con Guardiola. El entrenador del Arsenal apoyó a Guardiola y explotó sobre la enorme cantidad de partidos que se juegan hoy en día. Le ha pasado también a Buendía, a Courtois, a Militao. En el pasado también había partidos, giras, pero ahora hay más. Es mucho, es demasiado para los jugadores. Para los próximos 3 años es demasiado tarde ya. No sé quién tiene que elevar la voz, pero hay preocupación. También recordemos que el día de ayer los Gunners confirmaron que Jurrien Timber se rompió los ligamentos cruzados y será baja al menos 7 meses. 1. Confirmado. Por esto el Barça rechazó a Neymar. En entrevista para Globo Esporte, Deco explicó el por qué Neymar no llegó al Barcelona. Debido a nuestra situación económica, era imposible hacer una contratación como esa. Necesitábamos llegar a un acuerdo con el PSG o con los árabes, algo que no pudo ser. Pese a rumores de que Xavi no lo quería en su plantel, las palabras del portugués confirman que sí hicieron el intento por firmar a Ney. Gambeteros, la UEFA ya liberó las tercias finalistas para el primer jugador del año y para el premio al DT del año, y la verdad es que está complicado ver quién ganará en cada una de ellas. Arranquemos hablando de los nominados al mejor entrenador del año 2023, y aquí puede estar complicada la decisión. Para comenzar, en los 2 años anteriores, quien ha ganado la Champions se ha llevado el premio, Thomas Tuchel con el Chelsea y Ancelotti con el Real Madrid, por lo que claro que Pep Guardiola está entre los nominados, pero compite contra Inzaghi y Spalletti. El ganador es elegido por una votación en la que participan 80 técnicos de equipos en competiciones de la UEFA y 53 periodistas, uno de cada país de la UEFA. Además, se toman en cuenta únicamente lo sucedido en las temporadas 22-23, tanto en clubes como en selección. Los elegidos para esta tercia son Kevin De Bruyne, Haaland y Lionel Messi. Erling logró 61 goles y 10 asistencias, logrando llevarse el triplete. De Bruyne también tiene el triplete y logró cerrarlo con 32 asistencias. ¡Una locura total! Y de Messi, ¿qué decimos? Se llevó el Mundial. Y lo que hizo en Qatar fue tremendamente histórico. Además de la tercia finalista, se anunciaron jugadores que quedaron del 4 al 11. El cuarto lugar fue Gundogan, le siguen Rodri, Mbappé, Modric, Brozovic, Declan Rice, McAllister y Jesús Navas. Para ustedes, ¿quién debería llevarse el premio? Déjenos sus comentarios.